Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a la ceremonia de la primera edición del Premio Fundación Naturgy a la investigación e innovación tecnológica en el ámbito energético. Estamos aquí para celebrar y para reconocer el talento y la dedicación de aquellos y aquellas investigadoras e investigadores que, con sus trabajos, eh, contribuyen a la transición energética y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Un premio que no sería posible sin la colaboración de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, GESIC, que se sumó a esta iniciativa y que, aparte de coordinar toda la comisión de evaluación de todos los trabajos que se han presentado, también ha asesorado a la Fundación con este premio, dotado con 100.000 euros, para promover la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito energético. También quisiera presentar a todas las personas que son miembros del jurado, que son sin duda personas relevantes en diferentes sectores, cuyo trabajo ha sido fundamental para reconocer y para premiar los proyectos más destacados. Ellos y ellas son Eloísa del Pino, presidenta del CESIC y presidenta del jurado. Mariano Marzo, profesor emérito de la Universidad de Barcelona y director de la Cátedra de Transición Energética de esta universidad. María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy. Diego Pavía, fundador y CEO de Kick Inno Energy, que hoy excusa su asistencia. Jorge Barredo, director general de Renovables, Nuevos Negocios e Innovación en Naturgy. María Benjumea, fundadora de Spain Startup y del International Women Forum España. Durante esta mañana, además de presentar las eh, diferentes candidaturas, los proyectos finalistas y entregar el premio, hemos preparado una breve conversación para conocer de cerca un caso de éxito de una joint venture relacionada con la innovación y con la transición energética. Se trata de un proyecto impulsado por Naturgy en alianza con Green Waste to Energy, que podría situar a España en la cabeza de la producción de biogás sintético a partir de residuos y que es una muestra de esa colaboración tan necesaria entre la investigación y el apoyo de la empresa privada para su desarrollo. Desarrollo. Pero la celebración no va a terminar aquí. Después de la ceremonia os invitaremos a todos y a todas a participar en una sesión de networking que está preparada allí al fondo y que bueno, pues será una oportunidad para que nos conozcamos mejor entre todos y todas, para que podáis charlar, para que podáis acercaros a las investigadoras e investigadores que se han presentado a esta convocatoria. Eh, Intercambiar ideas, establecer conexiones y pasar un buen rato con personas expertas y con profesionales del sector. Y además, el espacio está preparado también allá afuera con una pequeña exposición especial eh, que es una breve muestra sobre cómo la investigación y la innovación han sido importantes a lo largo de los más de 180 años de historia de esta compañía, de Naturgy, y bueno, pues donde podréis explorar algunos de los avances tecnológicos, de los logros y de las soluciones innovadoras que se han ido desarrollando por Naturgy para pro promover un uso más eficiente y más sostenible de la energía. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora ya. Eh, lo importante. Eh, la Fundación Naturgy ha creado este premio con el objetivo de ayudar a aquellos proyectos que validen el resultado de una investigación, un prototipo, un método o una idea y que demuestren su potencial innovador para generar un valor en la sociedad. Y para hablar del origen y de la visión de este premio, pues no hay nada, nadie mejor que María Eugenia Coronado. La directora general de la Fundación Natusi. Por favor, María Eugenia. Gracias, eh, Pampa. Bueno, buenos días. Yo solo me tomaré un par de minutos, sobre todo para agradecer eh, a todas las personas que están aquí en la sala, a las personas que se han conectado para seguir esta. Esta gala en streaming a los miembros del jurado: Eloísa, Mariano, Diego, María, Jorge, que han compartido conmigo la difícil tarea de escoger un proyecto ganador entre, entre varios proyectos con muchísimo potencial. O sea, ha sido una tarea realmente complicada a los grupos de investigación que están adscritos a, a centros de investigación y a universidades de muchísimo prestigio y a instituciones de muchísimo prestigio en España, con lo cual, pues, para nosotros es muy satisfactorio porque es una muestra de que este premio tenía muchísimo sentido y que ha sido un acierto lanzar esta iniciativa. Eh, agradecer a quienes nos van a contar aquí una experiencia, un caso de éxito, porque yo creo que esto motiva a, a ver cómo se construye y cómo nacen estas ideas y al final llegan a un punto concreto donde hay un aporte de empresa para que se pueda seguir creciendo y construyendo y sobre todo ya lo he dicho Pampa, agradecer a, al, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a su Presidenta Eloisa del Pino a Elena Cartea, a Paco García pues por todo el apoyo y la colaboración que nos han prestado en este proceso la alianza que hemos construido realmente es la que ha hecho viable que esta iniciativa llegue a buen puerto como está llegando hoy y de eso pues realmente estamos como Fundación muy, muy agradecidos. Eh, bueno, como sabemos, toda la innovación tecnológica juega un papel crucial en la transición ener energética si queremos migrar hacia fuentes de energía más limpias y más sostenibles. Estamos enfrentando unos desafíos enormes en materia energética, de cambio climático, de escasez de recursos naturales. Bueno, y aquí se hace necesario que trabajemos de una manera coordinada para usar... Eh, de manera más inteligente eh, la energía y para encontrar nuevas maneras eh, de uso de la misma. yo creo que sin innovación y sin tecnología pues será imposible mm, literalmente alcanzar los enormes desafíos que tenemos eh, en materia de descarbonización. O sea, al final, como resumen, esta iniciativa tiene un propósito fundamental y es favorecer la investigación, visibilizar el talento de investigación en España, que lo hay, es mucho y es muy potente, servir de escaparate también para, para dar a conocer aquellos proyectos en los que se está trabajando, que yo creo que hace falta a veces conocer en qué se está para poder invertir de una manera propositiva en estos proyectos, y al final, que es el propósito último, identificar iniciativas que estén en condiciones de aportar, eh, valoras a la sociedad y soluciones a los retos que enfrentamos en materia energética. Bueno, es a través de la innovación que vamos a conseguir que, la, que podamos construir un planeta uh, más sostenible para todos. Entonces, ese es nuestro propósito. Yo creo que hoy se demuestra que lo estamos cumpliendo y quiero dar las gracias a todos en la medida en que han ido apoyando eh, en la construcción de esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Y quiero señalar que hay otro hito que merece la pena destacar, porque este es el primer evento que Naturgy ha categorizado como sostenible, un hecho que, según la compañía, refleja el compromiso con la sostenibilidad y con la transición hacia un futuro energético más limpio y más respetuoso con el medio ambiente. Eh, como ejemplo de este compromiso con el medio ambiente y la innovación, pues tenemos un proyecto que es el que presentaremos a continuación. Es la primera planta de España que convierte el residuo sólido industrial en gas renovable. El proyecto, desarrollado por Green Waste to Energy, eh, lo han hecho en alianza con Naturgy para investigar una tecnología que permita la biometanación a partir del sin gas. Ahora ya nos explicarán sus responsables en qué consiste esto, con el objetivo de inyectarlo a la red de distribución o para emplearlo en movilidad para conocer el proyecto en profundidad y, sobre todo, para poner en valor el hecho de que bueno, pues de una idea haya podido salir un desarrollo y un trabajo que después tiene eh, su aplicación en la sociedad. Eh, llamo al escenario a Jesús Chapado, director de innovación de Naturgy, y a Juan José Hernández, CEO de Green Waste to Energy. Por favor. Gracias. Pues bueno, empezamos esta mesa redonda y quiero empezar con Jesús Chapado. ¿Cómo una empresa como Naturgy identifica un proyecto al que se debe prestar atención, se debe apostar por él? Es decir,. Entiendo que dentro del mundo de la innovación eh, una de las cosas más complicadas es mantenerse siempre muy atentos ¿no? a um, cuáles son pues, eh, aquellas investigaciones como las, que, bueno, pues como las que se han presentado a, este, a esta convocatoria. Eh, estar siempre pues, eh, ojo a de cualquier prototipo, una incorporación de producto al mercado, eso, esa, esa labor ¿no? de, de prospección tiene que ser complicada. ¿Cómo la hacéis? Pues mira, yo creo que se podría resolver en dos cuestiones, en crear ecosistema y estar permanentemente mirando hacia afuera para saber qué está pasando. Al final nosotros, cuando eh, nosotros buscamos tecnología y nuevos modelos de negocio en este proceso de transición. Y para ello, al final... Eh, eh, lo que tenemos que hacer es estar muy cerca de centros tecnológicos, universidades, centros de investigación. Tenemos que saber qué está pasando. Sí. Tenemos que poder acompañarles. Tenemos que poder eh, montar proyectos demostrativos, pilotos, eh, eh, proyectos tecnológicos. Y al final, o sea, yo creo que la, 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 la manera eh, es... Eh, poder eh, identificar esas iniciativas que encajen estratégicamente dentro de, nuestros, dentro de nuestros negocios actuales y negocios futuros. Y yo creo que, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, eh, por ejemplo, con, con scouters que permanentemente nos están trayendo información sobre lo que está pasando en, en aquellos entornos que pueden ser interesantes para nosotros, pero también lo hacemos internamente con un grupo de 200 personas casi, que los llamamos los Forum Tech, eh, que son personas que están permanentemente viendo noticias. En contacto con, con esas universidades, centros de investigación y elaboran una serie de información, newsletter y, y demás, que de alguna forma nos, nos permite saber qué está pasando ahí fuera. O sea que tenéis ahí como un enjambre de buscadores de talento. ¿no? Una, una red de búsqueda de talento externo para poder combinarlo con nuestros recursos y poder descubrir esas nuevas tecnologías y esos nuevos modelos de negocio. Bueno, <coughs> perdóname, que tengo un poco de tos. Eh, Juan José Hernández. Eh, bueno, pues cómo llegaste a presentar una propuesta a un equipo como el de Naturgy y cómo se ha ido desarrollando este proyecto conjuntamente. Bueno, ha sido un proyecto que, como decía Jesús antes, o de récord, nos, nos hicimos novios hace unos cuantos años, ¿verdad? Y hace poco que hemos pasado por el altar. Pero sí, vamos a ver, el, la, aquí la cuestión es. Nosotros nos dedicamos al, al, desde, el, desde el inicio de la compañía al desarrollo tecnológico para el tratamiento de residuos que hoy día acaba en vertedero. Eso lo hacemos mediante técnicas de, de, de tratamientos térmicos, vale, independientemente de la incineración, que no nos dedicamos a ello, con lo que hacemos una transformación a un gas de síntesis. Luego, en alguna otra pregunta, podemos desarrollarlo un poquito más. Pero la cuestión es que el gas de síntesis eh, presenta muchas posibilidades de transformación y una de ellas. Que pusimos encima de la mesa fue la metanación, a partir de combinación con otra técnica que es la biodigestión, con bacterias, pero eh, en este caso el alimento de la bacteria es el gas de síntesis, ¿vale? Y producir eh, biometano en este caso. Claro, la propuesta de valor aquí es que se parte de un residuo sólido, ¿vale? Que además eh, se elimina por completo al 100%. Entonces, Pensamos en Naturgy en, en su momento para esta aplicación del síntesis. Tenemos alguna otra que luego puedo, podré comentar, pero esta aplicación eh, con, concreta se diferenciaba fundamentalmente de las tecnologías convencionales de biodigestión anaerobia, porque el residuo, que se obtiene, el, el residuo del que se parte es un residuo sólido y la tecnología que empleamos no deja ningún tipo de residuo adicional. Por tanto, nos pareció una alianza fundamental, eh, un partner como Naturgy para eh, el, 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 la, lo que es la venta y la comercialización de un biogás, que además cuya fuente sea radicalmente distinta a lo que se viene usando de forma, de forma convencional. Lo presentamos y, bueno, el interés surgió rápidamente. ¿eh? Después de varias due diligence, después de varias conversaciones, de negociaciones, etcétera, pues llegamos a un acuerdo y, y si Dios quiere, vamos a montar alguna que otra planta, ¿verdad, Jesús? Alguna que otra. ¿Eh? Sí. Pero entonces, Juan José, no llamaste a puerta fría, ya os conocíais de antes y ya habíais. Sí, nos conocíamos nos, nos conocimos en una ronda de inversión. O sea, la, la investigación, como la mayoría de vosotros sabréis, es cara. Y cuesta mucho. Y los que partimos, hay que tener paciencia. ¿no? Y hay que tener paciencia. Y los que partimos de, del cero absoluto, solo somos científicos, eh, como en mi caso. Solo. Eh, solo. ¿eh? Pero que no tenemos dinero, vamos, para que nos entendamos. Eh, necesitamos... Ir cogiéndolo, entonces eso se hace mediante rondas de financiación. Conforme vas consiguiendo hitos, vas aumentando los TRL en el desarrollo tecnológico, pues te vas diluyendo en la compañía. Hay que estar dispuesto a diluirse. Y además, yo siempre digo que es sano, más vale el tanto por ciento de algo muy grande que el mucho por ciento del cero absoluto, ¿verdad? Entonces, eh, ya estuvimos juntos en alguna que otra ronda de financiación, ya veníamos con seguimiento, nosotros llevamos ya más de 13 o 14 años en el desarrollo tecnológico, entonces, bueno, ya, ya nos conocíamos. ¿eh? Es muy interesante escuchar la experiencia de un científico que se mete sí. en el campo empresarial, porque muchas veces sí. les resulta difícil a los científicos... Entrar en este, sí. en este campo. ¿Cómo, para los dos, ¿cómo eh, habéis llevado a cabo la colaboración entre Naturgy y Green en el proyecto y, y qué papel desempeña, desempeñáis eh, cada una de las dos partes? Bueno, yo creo que eh, cuando la pregunta que tú hacías de, de esa puerta fría, al final siempre hay un primer momento. O sea, eh, nosotros aportamos, cada uno aportamos algo en un momento del tiempo. Y, y yo creo que eh, quizá la colaboración. Eh, investigadores, eh, compañías o incluso startups, compañías, startups, corporaciones. Yo creo que es una simbiosis perfecta dado que cada uno aporta algo. Eh, y en ese primer momento tiene que haber una presentación de esa idea, de esa, ese descubrimiento, de esa futura tecnología eh, en la que... Como bien decía Juanjo, hay mucho trabajo, mucho tiempo y requiere dinero. Yo creo que las corporaciones podemos aportar. Eh no solamente el músculo financiero para poder hacer crecer y para poder industrializar esa idea, yo creo que podemos aportar otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, el hecho de tener infraestructuras donde poder hacer esos pilotos, tenemos redes de gas, tenemos plantas de generación, tenemos infraestructuras eléctricas, digamos que tenemos una, un, un entorno perfecto para poder hacer proyectos de demostración. Y por otro lado, tenemos clientes. Tenemos clientes con los que podemos eh, desarrollar esas pruebas para poder, pues, por ejemplo, comercializar ese, ese biometano que, que, que generaremos cuando tengamos las plantas en marcha. O sea, de alguna manera, lo que nosotros podemos aportar es el complemento para hacer crecer la idea y para poder hacer esa transferencia y llevarla a un estado comercial. Sí, sí. Además, de hecho, eh, la alianza es muy buena en tanto en cuanto. <coughs> La parte de desarrollo tecnológico consta de, de dos partes, por decirlo así. Una primera parte es la obtención del gas de síntesis a partir de, del residuo sólido mediante gasificación. Entonces, esa es una tecnología que aporta Grine directamente, ¿vale? Es, es, es el core tecnológico nuestro. Y luego hay que integrarla con una tecnología de una biodigestión, donde, por ejemplo, hemos trabajado con institutos tecnológicos. Es muy, es muy importante cuando cuando partes del cero o de una idea y tienes que desarrollarla y llevarla a cabo, apoyarse en institutos tecnológicos, entre otros, porque al final tienes que tener un equipo multidisciplinar. Es decir, una tecnología de este tipo no vale pues tengo un equipo de químicos o tengo un equipo de ingenieros eléctricos. No, no, al final necesitas un equipo grande y nosotros siempre nos hemos pasado mucho y trabajamos con muchísimos institutos tecnológicos. Entre ellos el Cener que ha participado en este en este proyecto. Eh, entonces, eh, la tecnología que, que se ha de desarrollar aquí conjuntamente es luego la transformación del gas de síntesis a biometano mediante digestión anaerobia, en este caso, cuyo alimento de las bacterias son, eh, es el gas de síntesis, ¿vale? Es la parte. Entonces, nosotros aportamos toda la parte de desarrollo técnico, ¿vale? Junto con Naturi se ha hecho un comité de, de, de técnico. Y luego, Naturi tiene todo el canal, como bien dice Jesús, de comercialización. Porque Ahora se está haciendo una planta piloto, bueno, una planta piloto capaz de, de tratar 7.000 toneladas, o sea, unas 4.000 toneladas al año, que no, no es pequeña, ya vamos, porque la madurez del desarrollo está muy elevada, ¿vale? Pero inmediatamente vamos a la, a la fábrica. El primer piloto, por decirlo así, es una planta de 45.000 toneladas al año, que no es una planta pequeña. Os iba a preguntar ¿vale? justamente por eso, ¿en qué fase está el proyecto y sí. en, qué, en qué fase de la relación estáis ahora? Pues yo creo que estamos ahora en la, en la luna de miel. En la luna de miel, sí. pasamos, pasamos, pasamos hace dos semanas, creo. O sea, que estáis, eh, estáis ahora de permiso, ¿no? Para sí, sí, sí. Los prácticamente. Los 15 días esos. De... Prácticamente. O sea, la verdad es que estamos en el mejor momento. Porque como, como sabéis, pues al principio todo es perfecto y seguramente eh, hasta que empecemos ahora mismo, en, en, como decía Juanjo, en dos fases, en una primera fase eh, vamos a hacer una, una demostración tecnológica. Eh, y en una segunda fase vamos a hacer una, una demostración tecnológica y del modelo de negocio. Tenemos que validar que realmente esa tecnología funciona y que somos capaces de, el residuo que gestionamos lo transformamos en gas de síntesis y el gas de síntesis en un metano con una calidad suficiente para poder inyectar a la red. Entonces, como en toda relación... Ahora es el buen momento, pero cuando empecemos a trabajar pues surgirán problemas, problemas que al final eh, en una buena relación entre eh, dos compañías como Naturgy y Grine y con la ayuda de todo ese entorno de investigación, centros tecnológicos, universidades, eh, seguramente estoy convencido que vamos a ser capaces de, so, de superarlo y, y de entrar en, en las dos próximas fases con, con total éxito. Sí, sí, estoy de acuerdo y además el, el proyecto es muy interesante porque el residuo que, de, del que partimos es prácticamente limitado, ilimitado, y además eh, soluciona un problema que estamos viviendo en estos últimos tiempos a nivel medioambiental, que es el, el, el problema de, del vertedero y su, y su de, de depósito del residuo que en la jerarquía de, de residuos ya no tiene valorización mecánica, ya no se puede recuperar de algún modo desgraciadamente está acabando en vertedero o en algunos casos en, en incineración. nosotros vamos a eliminar ese tema porque ese residuo es decir, no, no, vamos, no vamos a ir a un residuo limpio, no vamos a un residuo a un plástico puro, a un, un biodigestor. no, 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 vamos directamente al, al rechazo, a la fracción rechazo que acaba en vertedero. y además, también señalar que como diferencia fundamental con respecto a una biodigestión anaerobia de residuos húmedos, nosotros no vamos a generar un digestato que luego hay que tratar también o hay que valorizar de algún modo, sino que eliminamos absolutamente todo el residuo, ¿vale? La parte de inertes que queda tiene su aplicación incluso. Por lo tanto es una tecnología que a nivel eh, medioambiental tiene mucho que decir y además es bastante ilimitada. Bastante ilimitada, podemos poner plantas en cualquier punto, no necesita, porque residuos eh, sólidos se generan en cualquier parte del mundo. ¿eh? Para, para terminar ya, sí. eh, me gustaría que bueno, pues que mandaseis un mensaje a los grupos de investigación que están trabajando en proyectos como los que se han presentado a esta convocatoria de premios, y bueno, pues qué es lo que les recomendaríais, qué mensaje tendríais para ellos y ellas. Pues yo mandaría dos mensajes. El primer mensaje es un mensaje de agradecimiento, porque sin el trabajo que hacen los, los equipos de investigación, eh, eh, los eh, centros tecnológicos, universidades, o sea, todo el trabajo, todo el trabajo de base. Eh, Sería imposible llegar a, a término a esas tecnologías y esos futuros negocios que tendremos durante los próximos años. Con lo cual, es, es fundamental dar las gracias. Y, y el segundo, yo creo que es importante que sepan que estamos aquí. O sea, que las compañías, eh, yo creo que somos un apoyo durante todo el proceso, o sea, desde los TRLs más bajos, pero también eh, y más intensamente mm. cuando esos, eh, esas investigaciones se van convirtiendo en. en procesos, productos, servicios precomerciales, que sepan que estamos ahí para, para poder llevarlos a término y para poder industrializarlos. Sí, bueno, y por mi parte, eh, eh, es que no, no se debe de tirar la toalla. Es decir, yo sé que la investigación cuesta muchísimo, yo partí del, del cero absoluto, yo terminé mis estudios de químicas, luego estuve en el CSIC. Eh, me ha hecho mucha ilusión, me estuve haciendo el máster de ciencia y tecnología de polímeros, pues, era el año 99, hace ya 24 años, pero bueno, creo que sigue estando. ¿eh? Por lo tanto, me ha hecho mucha ilusión eh, venir. Entonces, eh, cuando se parte del cero, eh, muchas veces te dan ganas de tirar la toalla. Te dan ganas porque te quedas sin recursos, te, no tienes... Eh, pero no se debe de hacer, porque al final si se persevera y, se, y, se, y uno cree... Y tiene el objetivo claro, por muchas curvas que se tengan, se llega, ¿eh? y al final se llega, yo lo digo por propia experiencia. Entonces, eh, no tira de la toalla. La investigación es fundamental, y compañías como Naturgy y otras grandes, eh, como bien dice Jesús, siempre están observando. Y bueno, si uno no tira la toalla y es capaz de encontrar el camino que muchas veces es muy tortuoso, sobre todo para conseguir la financiación, ¿eh? para conseguir la financiación, eh, si se llega a buen término, pues habrá merecido la pena. Entonces, eh, como dice Jesús, muchísimas gracias por, por, por investigar y no tirar la toalla, que yo sé que es difícil, pero yo creo que es el, mensaje, el mejor mensaje que puedo dar. ¿no? Sin duda, mensajes inspiradores eh, los que habéis dado. Pues muchísimas gracias, Jesús Chapado, Juan José Hernández, y os invito a que volváis a vuestros asientos gracias. para que continuemos con la gana. Gracias. 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 Pues hemos podido conocer este caso de éxito, eh, que la verdad es que ha sido realmente inspirador. A mí me gusta muchísimo ver cómo... Eh, hay científicos que salen de la academia y se acercan al mundo también empresarial, eh, deciros que la Fundación Naturgy reconoce la importancia de premiar y de respaldar este tipo de investigaciones como las que, como la que acabamos de conocer ahora y como los proyectos que, bueno, que están en la vanguardia de la transformación energética entre los cuales se encuentran los candidatos a este premio. Al otorgar una ayuda económica a estos proyectos, la Fundación está queriendo impulsar eh, su desarrollo y contribuir a que puedan ser incorporados al mercado y generar valor en la sociedad. Y a continuación, ya por fin vamos a anunciar los finalistas de esta primera edición del premio Fundación Naturgy para la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito energético. Y para hacerlo, llamo al escenario a Eloísa Del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que sabéis que es el principal organismo público de investigación de este país. Como presidenta del CESIC, Eloísa Del Pino está a la vanguardia de la investigación científica y de la innovación. Un cálido aplauso para ella. Aplausos. Eloisa, además, es presidenta del jurado, que ha tenido pues, esta dificilísima tarea de escoger eh, los eh, finalistas al premio y también el proyecto ganador entre un montón de proyectos interesantes que se han presentado con mucho potencial. Por favor, Eloisa, agradeceremos unas palabras tuyas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Rafael, Eugenia, muchas gracias por contar con el CSIC. Juan José, eh, espero que seas alumni CSIC, no, no me lo perdonaría a mi equipo si no te digo que, que si no te pregunto si, te, si estás dentro de alumni CSIC que hemos puesto en marcha hace unas semanas y jesús muchas gracias jesús muchas gracias también eh, por todo lo que has dicho porque el CSIC está también en esa fase estamos obsesionados este último año con mirar hacia afuera lo que pasa en el exterior no somos 14.000 personas muchos lo sabéis, y producimos suficiente volumen de trabajo y de investigación como para mirar solo hacia adentro, porque tenemos mucho que hacer. Pero justamente estamos obsesionados este año, ha sido el eje de toda nuestra actuación, mirar hacia afuera y estrechar los lazos con las empresas y con las administraciones. La semana pasada tuve el honor, fue un gran honor. Eh, otorgar eh, o entregar los premios Frontera del Conocimiento junto con el presidente de la Fundación BBVA a, a, a Ellen Thomas y a Jane Sacos. Mm, los dos son dos paleoclimatólogos que eh, trabajan en las universidades de California y de Yale y que descubrieron que hace 56 millones de años se produjo un evento climático que aumentó entre 5 y 6 grados la temperatura del planeta. Se cree que se debió a la erupción de un volcán y al incremento del CO2 y del metano, y eso provocó que los eh, océanos se acidificasen y que eh, muriesen mucha de la vegetación del, del propio océano. Y ellos decían, ah, cuando entregaron el premio, que estamos en un momento similar igual a ese que ocurrió hace 56 millones de años. Y no eran demasiado optimistas sobre que la ciencia y la tecnología pudiesen, de alguna manera, eh, subvertir esta, este avance del cambio climático. Pero decían al mismo tiempo que sin ciencia y sin tecnología sería completamente imposible. Que eso ocurriera. Y eso justifica que estemos aquí hoy, ¿no? Que estemos aquí hoy mirando al exterior de lo que pasa eh, no solo en Naturgy o no solo en CSIC, sino cómo podemos juntar esas sinergias hacia para, para afrontar ese reto tan peligroso. Permitidme que haga un momento de publicidad, este minuto de publicidad. El que ha identificado, ha hecho un ejercicio de perspectiva científica en su libro blanco sobre la energía: un sistema energético limpio, seguro y eficiente. Eh, en los últimos años y es un ejercicio de evaluación de lo que estamos haciendo y la prospectiva. Y ayer, justamente, en esa idea que mencionaba antes Eugenia, ¿no? de estar también en la sociedad, presentamos un libro mucho más eh, divulgativo y que está dirigido a los policy makers y a las empresas, que se llama Cómo garantizar lo mismo, No, esta vez en español, porque queremos… Eh, estrechar, si queréis decirlo de alguna manera, el margen de decisión que tienen los eh, quienes toman las decisiones, ¿no? ¿Qué temas hay que... Eh, ¿en, qué, en, qué, en qué horquilla se puede uno mover para adoptar de decis decisiones en materia de clima. ¿no? Estrechar el margen del negacionismo y estrechar también el margen de decisión con buena ciencia, como la que se produce en el CSIC y como la que hemos visto en estos premios. El CSIC y Naturgy empiezan a tener una historia juntos, no sé si acabará en, en, en un matrimonio también. <laughs> Sí, yo creo que sí, acabarán un matrimonio y una luna de miel y un aniversario de boda, los 25 años y luego los 50. ¿no? Eh, hemos ya trabajado en eh, estos días, hemos estado reunidos, por ejemplo, hace poco tuvimos un seminario. En el que hablamos justamente del de, de uso de la tecnología ¿no? en el, eh, y su aplicación en el cambio energético. Y este premio es otra vez otra muestra de que hemos estado eh, trabajando juntos con dos objetivos. Uno, con identificar proyectos eh, entre, de, las de la empresa y también de, de los centros de investigación, no solo del CSIC, sino de todo el país. Ya sabéis que en este premio recibi hemos recibido 18 propuestas de proyectos, todas. Muy buenas, demasiado buenas, tanto que fue muy difícil tomar las decisiones. Ahora os explicaré cómo las tomamos. La idea era encontrar estas sinergias, pero también visibilizar, ¿no? visibilizar la ciencia, identificar proyectos que todos estamos haciendo. En el seminario que mencionaba antes del CSIC, el otro día, eh, se, se pusieron encima de la mesa… Muchísimos proyectos, decenas de proyectos con distintos TRLs, y, y lo mismo ocurre también con estos, eh, con estos proyectos que hemos recibido. Hemos proye recibido proyectos vinculados a la eficiencia y la seguridad de suministro, hasta fuentes renovables, reducción de emisiones, etc. Y os cuento un poco cómo ha sido el proceso de selección. Lo que hemos hecho es organizar internamente en el CSIC un, un equipo que eh, ha eh, analizado los proyectos y los ha analizado en función de variedades los criterios. Los criterios son el grado de evolución de la investigación, cómo está de, de evolucionada la investigación, la calidad y viabilidad del proyecto, su valor innovador en el ámbito de la energía y el impacto esperado. Después de este análisis de la comisión científica que ha justificado la puntuación que se daba a los proyectos en cada uno de estos criterios eh, al detalle, pues hubo un nuevo, una nueva reunión de, eh, del jurado y ahí volvimos a discutir los proyectos finalistas y al final se tomó una decisión que pronto desvelaremos. Eh, no sé si me toca a mí decir cuáles son los, los equipos después finalistas. No, no los premios, eh, que no los iba a decir, sino los dos equipos finalistas. Eh, pues nada más, no tengo nada más que deciros eso, que necesitamos el esfuerzo de todos en este reto enorme que tenemos, que es un reto no solo para los humanos, sino para el, porque para el resto del, yo diría que sobre todo para los humanos, porque el planeta se, seguirá ahí, ¿no? Veremos si nosotros seguimos y si no atendemos, si no atendemos este reto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eloisa. Me quedo aquí ¿verdad? Elisa, te voy a pedir que te quedes aquí conmigo, a mi vera, porque quiero que me acompañes para ahora sí presentar a los seis finalistas de la primera edición del Premio Fundación Naturgy, pero también quiero invitar a que suba a María Eugenia Coronado, directora de la Fundación Naturgy, y miembro también del jurado. Gracias, María Eugenia. Me Os explico un poco, 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 poco cómo vamos a hacer ahora este momento. Eh, voy a ir llamando a, los, a las personas finalistas en un orden que va a ser completamente eh, aleatorio, pues en aras de eh, reconocer de manera equitativa el valor de todas las propuestas presentadas y que han llegado a esta etapa. Eh, las personas finalistas a las que yo vaya mencionando, iré subiendo, podéis ir subiendo por aquí. Y eh, os entregará vuestro galardón como finalistas, eh, María Eugenia o eh, Eloísa, y entonces después ir pasando hacia esa zona de allá, donde finalmente haremos una foto de grupo, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí que es el momento de el momento cumbre, de decir quiénes sois. Las candidaturas finalistas, en primer lugar, second sustainable life running de UOC. OC's Virtual Campus on Renewable Energy Surplus. Eh, la entidad responsable es la Fundación Oberta de Cataluña y el investigador principal, los investigadores principales Borja Martínez y Xavier Villayosana. Adelante. Beatriz Alcaraz en representación de la institución. El mucho gusto. Gracias. Felicidades. Marabona. El proyecto plantea trasladar parte de la computación desde la nube a computadores locales alimentados con el excedente de la energía renovable producida en plantas de autoconsumo local. Segundo lugar. CO2 App, escalado del proceso de reducción hidrotermal de CO2 empleando biomasa como reductor. Entidad responsable: Instituto de Bioeconomía, Universidad de Valladolid. El investigador principal es Ángel Martín Martínez. Enhorabuena. La propuesta ofrece una tecnología innovadora. En el ámbito de los procesos de captura y reducción de CO2, reemplazando la regeneración de un absor absor absorbente por un proceso de reducción de CO2 hidrotermal, empleando compuestos derivados de la biomasa como agentes reductores. Enhorabuena. En tercer lugar, Below Our Feet, energy, Geothermal Energy in coast Aquifer's Better Coast, la entidad responsable y IMEDEA CSIC, el investigador principal es Víctor Milarrasa Riaño y recoge el premio una persona de la institución. Muy bien. Muy bien. El objetivo de la propuesta consiste en diseñar sistemas de geotermia de baja temperatura en acuíferos costeros que causen el mínimo impacto posible al medio ambiente. Es decir, asegurar que no van a incrementar el sistema kárstico formando huecos, ni afectar a los acuíferos de agua dulce ni a la temperatura de los ecosistemas marinos y descubrir las ventajas que puede aportar en la economía descarbonizada. La cuarta candidatura finalista es la revalorización de residuos como catalizadores para la conversión electroquímica de CO2 en productos multicarbono CO2, plus CO2. Entidad responsable, Instituto de Catálisis y Petroquímica, ICP CSIC. Investigadores principales, María Victoria Martínez Huerta y Pablo Arevalo Cid. Este proyecto propone el desarrollo de nuevos catalizadores obtenidos a partir de residuos agroindustriales capaces de producir selectivamente compuestos oxigenados e hidrocarburos C2 a partir de la reducción selectiva de CO2. Bueno. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Qué ah, Quédate aquí, para la, aquí para la foto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En quinto lugar, empleo de catalizadores electrocatalizadores soportados de metales no nobles en la electrooxidación selectiva de productos de alto val valor añadido para la producción de hidrógeno mediante electrólisis híbrida de agua, Cosmos. La entidad responsable es la Universidad de Salamanca y el investigador principal, Ignacio Jiménez Morales. Aplausos. Enhorabuena. Ahora, bueno, qué la propuesta está fundamentalmente centrada en el desarrollo de procesos alternativos electroquímicos para la valorización de la biomasa, siendo la producción de hidrógeno en el proceso residual. Y ya por fin, el sexto, la sexta candidatura finalista es Market Ready Low Cost Fabrication of Thermoelectric Devices, entidad responsable Institut Català de Nanosciencia y Nanotecnologia. Y, CN2, CSIC, y el investigador principal, doctor Xiao. Eh, en este caso, la institución y el investigador líder eh, excusan hoy su presencia, pero bueno, también podemos aplaudirles. <laughs> y os cuento... Os cuento de qué trata el proyecto, que plantea la prueba de concepto que consiste en rociar tintas termoeléctricas basadas en materiales 2D no tóxicos sobre objetivos calientes para preparar dispositivos termoeléctricos de gran área, alta eficiencia y muy bajo coste. Pues felicidades a todas y a todos los eh, finalistas y os invito a que volváis a, a ocupar vuestros asientos porque... Una foto. Ah, bueno, perdonad, es verdad. Primero la foto de grupo. ¿Qué quieres? ¿Para acá? <laughs> Gracias. No, para por ahí. <laughs> Y ahora sí, muchas gracias a todos y a todas. Podéis ocupar vuestros asientos, porque bueno, pues eh, ya estamos en la fase final de la ceremonia. También tengo que deciros que ya les podríais poner nombres un poco más cortos a los nombres de los proyectos, por favor. Es dificilísimo. Eh, en este momento ya tan emocionante, queremos agradecer. A cada una de las personas que formáis parte de estos grupos de investigación por la dedicación eh, a, al campo de la investigación y de la innovación tecnológica en el ámbito energético. Vuestro excelente trabajo. Ha llevado a todos estos proyectos a destacarse y, aunque no hayáis resultado finalistas o ganadores o ganadoras, eh, pues eh, queremos aprovechar también esta oportunidad para seguir animándoos a presentaros a sucesivas convocatorias del Premio Fundación Naturgy a la investigación e innovación tecnológica. Vuestras contribuciones son eh, invaluables y desempeñan un papel fundamental en la transformación del sector. Energético. Y ahora sí, ya ha llegado el momento, así que llamo al, al escenario al señor Rafael Villaseca para entregar el primer premio Fundación Naturgy para la investigación e innovación tecnológica en el ámbito energético. Sí. ¿Es este. El proyecto seleccionado ha destacado por su innovación disruptiva. Perdón. Sí. Su impacto positivo en el ámbito energético y su potencial para generar valor y promover la adopción de soluciones sostenibles. Eh, ahora debería yo tener un sobre para leer el nombre de la persona ganadora. Voy a poner las gafas porque no me parezca, tengo presbicia. Y la candidatura ganadora es CO2AP, escalado del proceso de reducción hidrotermal de CO2, empleando biomasa como reductor. Entidad responsable: Instituto de Bioeconomía, Universidad de Valladolid. Aplausos. Investigador. Investigador principal Ángel Martín Martínez. Pues ahora, enhorabuena, enhorabuena a los premiados. Y me gustaría dar paso, por favor, al señor Villaseca. Si nos puede acompañar a cerrar este acto, nos gustaría mucho escuchar sus palabras como cierra esta primera edición del premio. Gracias. Pues con mucho gusto. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la presencia tanto de las personas que nos acompañan hoy aquí como de los que se nos han conectado. Gracias a todos por este interés en, en esta actividad que por primera vez lleva a cabo la Fundación. Muy brevemente recordar, quizá aburra a alguien que ya lo sepa, la Fundación dedica más o menos nuestra Fundación, la mitad de su actividad y recursos a temas sociales, pobreza energética, rehabilitación de viviendas, formación, etc. Y la otra mitad, hacer estudios, seminarios, libros, proyectos que tengan que ver con obtener datos, información. bases para, de alguna manera, ayudar de la manera más eficaz. A veces modesta, pero siempre pretendiendo ser eficaz, a ilustrar al sector con información que sea relevante para que tome las mejores decisiones posibles. Esto es una de nuestras uh, actividades y se concreta en un montón de publicaciones y de actividades que muchos, muchos conocerán. Llegado aquí, ¿por qué este premio que hoy hacemos la primera edición? Bien. Eh, Debo comenzar por dos lugares comunes, no por eso menos importantes. El primero es la importancia de la transición energética. Está fuera de toda duda y, de hecho, ya ha salido en las intervenciones previas, especialmente a la presidenta del Consejo. Eh, superior de investigaciones científicas. Es hoy un motivo central, nuclear, de la actividad energética, económica, social y política. Es un, número, es un, una, un asunto central que ocupa tiempo, de dedicación, recursos, incontables recursos e incontable actividad desde todos los órdenes para afrontar este muy serio reto que tiene presente todo el planeta. En segundo lugar, también es un lugar común, pero no por eso, desde luego, tampoco menos importante. Eh, la relevancia que tiene la investigación, la tecnología, el avance científico para el desarrollo también del planeta de la humanidad. Lo es. No siempre igualmente reconocido en nuestro país, sobre todo, pero está fuera de toda duda de que sin esa colaboración estaríamos en otro momento y en otras circunstancias. Bien, siendo así, nos pareció que era oportuno intentar desde la Fundación colaborar, insisto, a ser posible muy eficazmente, aunque siempre modestamente, a que ambas cosas tuvieran un nexo común y fueran conocidas, de manera que pudiéramos impulsar a que fuera reconocido por la sociedad, singularmente la sociedad española, el el papel que la investigación representa y tiene que representar. Precisamente en la transición energética, en el avance de la resolución de los muy graves problemas con que se enfrenta hoy el mundo energético y, en consecuencia, la actividad económica y social de todo, de todo, el, de todo el planeta. Ha sido la razón, esa ha sido la razón fundamental. Y se nos ocurrió que una manera muy eficaz era precisamente crear un premio que reconociera a aquellos que ya lo están haciendo aquí y ahora y que se merecen un reconocimiento y uno de ellos un premio que les ayude a tirar adelante esos proyectos que de una manera eficaz, están ya llevando a cabo y desarrollando. Todo ello hubiera sido completamente imposible sin la inestimable ayuda que quiero agradecer de una manera muy remarcada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y singularmente a su presidenta por el apoyo y la recepción que tuvieron a la idea. Nosotros no somos científicos ni investigadores, necesitamos a alguien que nos dé eh, la garantía de que efectivamente estamos haciendo un trabajo eh, que merezca el calificativo de serio y a poder ser también el de eficaz. Creo que esta primera edición nos pone en el camino de, de, de reconocer que sí, que quizá este sea una buena iniciativa. La cantidad de éxito en la convocatoria por parte de participantes así nos lo demuestran y sobre todo de la calidad de los trabajos que hay. El trabajo ganador que yo quiero remarcar y sobre todo a sus autores, el Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid, es va a una de las dianas, de las dianas de lo que tiene que suceder y es todo el proceso de captura y tratamiento del CO2. Es también un lugar común porque más o menos ya está reconocido incluso en los documentos oficiales que los objetivos de las diversas agendas europeas y nacionales respecto a la transición energética están vinculadas a avances en desarrollos tecnológicos no existentes aún. O, por lo menos, no consolidados. Tanto es así que planes como agendas eh, y planes de acción se remiten a futuros desarrollos tecnológicos que deberán permitir conseguir las metas que nos hemos propuesto. Es más, se afirma y de hecho lo hemos oído esta mañana aquí, que si no se producen esos avances va a ser muy difícil conseguir las metas que se prevén eh, y que debemos, por otra parte, obtener si queremos evitar daños mayores. Va a ser realmente muy difícil. Eh, por lo tanto, parece inestimable contar con la colaboración del sector eh, investigador y ahí, insisto, el que debamos tener todos, los de aquí presentes seguro que lo tienen, el interés en promocionar no solamente la imagen que debe tener la investigación en nuestro país, sino además reconocer las realidades positivas y más que interesantes que hoy tenemos encima de la mesa. Así pues, eh, remarcar eh, cuál ha sido el interés de nuestra fundación, remarcar la inestimable ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y agradecer el encomiable trabajo que todo el jurado ha llevado a cabo para seleccionar cuál es el proyecto ganador. Esperamos que esta sea la primera edición de muchas más. Desde luego, vamos a convocar ya la segunda y agradecer a todos los que han tenido la amabilidad de seguirnos en esta nueva actividad y sobre todo de participar en este certamen su interés para con todos nosotros. Nada más, en la confianza de que pongamos un granito de arena más si cabe a que la investigación en nuestro país y en general en donde sea contribuya a todos los logros que debemos alcanzar y singularmente a los que se tienen que ver con la transición energética, repito, me despido de todos, Andrés, las gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, señor Ullaseca. Eh, ha sido para mí un placer conducir y compartir con todos y con todas vosotras este acto de entrega del premio Fundación Naturgy a la investigación y a la innovación tecnológica eh, en el ámbito energético. Eh, quiero deciros que la Fundación eh, expresa su agradecimiento a todas las personas que estáis hoy aquí y también a las que nos han seguido a través del, del streaming. Ahora también me gustaría invitaros a todos y a todas a que bueno, pues después compartamos un momento de networking, nos tomamos un café, conocemos, nos conocemos, conocemos a los finalistas, charlamos, establecemos bueno pues posibles Colaboraciones, intercambios de ideas, etcétera. Y además eh, os recuerdo que está preparada allí la exposición que podéis visitar sobre las principales innovaciones que la actual Naturgy llevó a cabo en 1843, así como toda su historia y su contraposición con el momento actual. Nos despedimos ya con un profundo agradecimiento por vuestra participación en este evento. Vuestra presencia y vuestro apoyo significan mucho para la Fundación y para los investigadores e investigadoras que hoy pues, habéis sido reconocidos. Todo con el objetivo de impulsar la investigación, la innovación y la transición energética hacia un futuro mejor. Muchas gracias.